Entonces, okay. ¿Dónde andaba, señora Axel? Dos, aquí está. Ok, chicos, ya nada más espero que se meta Sandy. Pues, ok, she's in. Bien. Bien. Agradezco que todos estén aquí. Les informo rapidísimo, chicos. Nos estaban pidiendo que encendieran todas sus cámaras, pero pues obviamente ya logramos que con ustedes no hay problema. Sí, todos vamos a permanecer todavía con las cámaras apagadas. Solamente si hay una condición. Pues entonces les mandaré mensaje antes en el grupo. Mientras, pues no, mientras seguimos así con cámaras apagadas, pues es bueno para todos. Respeto su decisión de no encenderlas, cualquiera sea la razón, estén o no estén peinados o peinadas, sí, pero pues bueno, también es un poco la privacidad para todos. Pero bueno, nada más ese es el informe. Ok, chicos, bien, the majority of you. Did it correctly. Yes, in the first exercise. Congratulations, students, to all of you. All right. So now, regresense right there in your book. Yes, to page 112. Nos regresamos en ese, pero ahora to 112 to listen to this conversation. Okay. ¿Ya están ahí? Yes, teacher. Okay. What is the objective of this listening? Listen to this conversation and check how each person is showing understanding. Underline the phrases and then practice the conversation. Bien. Esto es a lo que tenemos que llegar. Yes. A esto. Showing you understand. ¿Sí? Demuestra que ya entendiste lo que digo, porque no nada más contestando yes. Yes, no solamente contestando yes. Significa que ya me entendí. Tenemos otras formas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas formas? Pues, si yo te digo ahorita. Si yo te digo ahorita que podría ser, ok, vamos a poner esto que nos está pasando recientemente, coronavirus is killing many people in Italy. Sí, si te lo digo a manera de noticia, ay, ¿sabes qué? Coronavirus is killing many people in Italy. ¿Cómo me vas a demostrar que entiendes esa información?
Vas a introducir esta palabra. Te la voy a poner un poquito más abajo. That. ¿Sí? That hace referencia a lo que yo acabo de decir. ¿Sí? Me estoy yendo súper, súper lento para que no tengas problemas ahorita en la solución de problemas. That. Y voy a utilizar una palabra especulativa. ¿Ok? Una palabra especulativa. ¿Ok? That must be. Con esa palabra yo ya introduje que te estoy entendiendo. ¿Ok? Y doy Bruce. Frustrating. That must be frustrating. ¿Sale? Sí, coronavirus is killing many people in Italy. Ok, ah, entiendo. Pues muchas muertes, híjoles, se puede contagiar más. Es un virus que está muy fuerte allá, etcétera, etcétera. Entiendo lo que me estás transmitiendo y te digo. Sí, un sentir. Debe de ser frustrante. Ok, that must be frustrating. Otra situación. Ok, sale, ya terminaste la escuela, estás muy feliz con tu familia, etcétera, etcétera. Y me dices o informas, ¿no? My friends are going to Vallarta for graduation. Sale, todos tus cuates y tú. My friends are going to Vallarta for graduation. Bueno, pues Vallarta es un lugar aceptable, sale. Entonces, sí, entiendo lo que me estás diciendo. Entiendo que es Vallarta, entiendo que es la playa, entiendo que es un lugar muy, muy bonito, entiendo que te quieres divertir, entiendo que quieres mirar. Entiendo que tomarte unas vacaciones, todo, todo, todo eso te lo entiendo. Entonces, that may be exciting. ¿Sale? Eso puede ser muy cool. You must be excited. A esto es a lo que vamos a llegar. ¿Sí? Dos cosas. Bueno, me voy a poner otra. You must happy. Sale. My friends are going to Vallarta for graduation. Oh, entonces eso va a ser muy emocionante. Y tú debes de estar feliz. Ya te doy dos soluciones, ¿sí? Dos sentires. Ya entendí. Entendí Vallarta, exciting. Entendí tu sentir. You must be happy. Eso es a lo que tenemos que llegar el día de hoy, ¿ok? Porque tenemos un ejercicio como este, poniendo esas dos, understanding. Eso es nada más. Y chéquense cómo the conversation strategy of today is super simple. Nada más vas a demostrar que ya entiendes qué es lo que está pasando. ¿Ok? Bueno, puedo borrar eso y ahorita les sigo dando más en caso de que tengan más dudas. Pues un poco más de esto. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Ok? En esta conversation strategy tenemos que contestar dos preguntas. What impressions do you get about Hall and Deborah from the picture? Listen, why hasn't Hall made much progress with his saxophone? Okay, so right there you can see this musical instrument, the saxophone. They van a desarrollar una conversación en donde ambos van a decir, uno sí sabe tocarlo, el otro no, uno está aprendiendo, el otro no. Y van a decir, sí, van a decir entendimiento, van a entender cuál es la posición de cada persona. That is the point. Okay, so let's listen, guys. Page 112, lesson C. That must be fun. One, conversation strategy, showing you understand. B, listen, why hasn't Hal made much progress with his saxophone?
Hey, what's this saxophone doing here? I have a lesson after work. So, how long have you been playing? Oh, a couple of years. You must be getting pretty good by now. I wish. I haven't made much progress lately. Huh, how come? Well, you see, I used to practice every morning, but then I started this job, and somehow I can't get myself to practice at night. Well, you must be tired after work. Yeah, but you know, I just joined a band. That must be fun. Yeah, it really is. And it keeps me motivated to practice. In fact, that's why I joined. I see. Well, let me know if your band performs anywhere. I want to hear you play. Ok. En esta conversación, lo que quiero que hagan ahorita es, cada personaje dijo un sentir. Entonces, en donde vean las palabras especulativas, must, may, might, can't, ¿sí? Subrayen esas ahorita, subrayenlas junto con el ed or ing adjective. Subrayenlas, por favor, para que vayamos viendo cómo se va a desarrollar esto. ¿Ya está? ¿Están ahí, chicos? Yes? Okay. So, what did you underline? Okay. So, you underline this. Hey, what's on? You must be getting pretty good by now. ¿Sí? ¿Cuál es? Okay. I have a lesson after work. Yes? Okay. Y a raíz de esta lección, ella le contesta, you must be getting pretty good by now. Right? Okay, I used to practice every morning. Eso no lo subrayaron, okay? Pero estoy dando las razones, okay? Y entonces dice un sentir, you must be tired after work, okay? I just joined a band, da una razón y da un sentir. You must be, that must be fun. Ok, so vean cómo cada momento, ¿sí? En que yo les digo algo, o bueno, en esta conversación, en que ella o él dice algo, ella demuestra un sentir entendiendo. Alright, ok. Tengo una lección después del trabajo. Oh. That must be tiring. What? You must be getting very good. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás practicando, entonces. Cada momento, ahorita, esta práctica es esto nada más. ¿Ok? Es esto. Que tú aprendas a demostrar, ¿sí? Y a entender los sentires de cada persona. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Me estoy adelantando porque sí, el trabajo de abajo es un poquito, no largo, pero sí tiene...
bastante entendimiento. Ok, guys. Vámonos a esto. Es lo que tenemos que resolver hoy. Allá abajo tienen ustedes este ejercicio, page 112. In this exercise, students have to understand the sentence, so then they might write two speculations about it. Think of two responses for each sentence. Use that must be and you must be and the adjectives from the box. Pues el libro todavía te está ayudando un poquito más. Esto no lo vas a poder hacer ahí en tu libro porque el espacio es muy pequeño. Pero bueno, si puedes agarrar tu libreta y poner nada más el número 2 y poner la solución. Bien, tenemos un ejemplo here. Ok. My computer keeps crashing. ¿Sí? A cada rato mi computadora se descompone. ¿Why? ¿Sí? Entonces, cuando yo te digo esto, tú entiendes qué es lo que me está pasando, ¿verdad? Y como lo entiendes, ¿sí? Tú me dices una referencia de esa situación. That must be annoying. ¿Cómo es the situation? Pues annoying. Es molesto. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes entonces? You must be frustrated. Entonces, eso es lo que te pide ahorita el ejercicio with the number 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. No siempre van a ser los mismos sentires, el mismo forma de reaccionar a una situación. ¿Sí? Porque si, otra vez, si yo te digo, es que mi computadora cada rato se amuela. ¿Sí? Ay, eso debe de ser aburrido. Pues ya me cambiaste a boring. ¿Sí? You must be upset. Pues en lugar de frustrated, ya me cambiaste a enojado. Entonces, no van a ser los mismos sentires. Eso lo entiendo para cada una. ¿Sí? Pero también que tengan relación. Otra vez, vuelvo a regresar al ejemplo número 1. Mi computadora se amuela cada rato. ¿Sí? Ah, eso debe de ser muy padre. Pues espérate. No concuerda porque me está afectando. Ay, tú debes de estar muy generoso con esto. Pues no tiene relación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que pongan atención. Que relacionen correctamente, ¿sí? Cada situación. ¿Ok? Bien, el libro te está ayudando poniéndote aquí las palabras que debes de utilizar, ¿sí? A estas palabras, pues básicamente no les tienes que cambiar nada. Las tienes que poner tal y como están, ¿sale? Oración número 1 que vas a poner, ¿sí? Oración número 1 que vas a poner en cada una de ellas. 1, debes de escribir una con that must be, ¿sí? Y la siguiente palabra, ¿sí? Esta regularmente es con ing. And the number 2. You must be. Y la siguiente palabra, esta sí es con ed. ¿Por qué? Porque la primera se está refiriendo a la situación y la segunda te está refiriendo a tu sentir, es decir, a tu persona. ¿Ok? ¿Hay alguna... Hay algunas palabras here that you don't have to change. For example, here I have. Here I have. Nervous. No la tienes que cambiar. It's like this. Nice. You don't have to change. It is like this. Fun. Don't. Good. Don't change it. Happy. Don't change it. Scary. Esas no las tienes que cambiar. Las tienes que poner tal y como estás. ¿Ok? Bien, casi vas a utilizar the majority of words, ¿ok? The majority of words you are going to use in this exercise, ¿ok? Bien, te voy a ayudar with the number 2, ¿ok? Y vamos también, digo, para mí is a little bit easier to
For example, right here is annoying. Ya la tacho porque ya la utilicé. I don't have to repeat it, okay? Frustrated. Where is frustrated? Right here. No la tengo que repetir porque ya la utilicé, okay? Bien. Number two. I have been taking archery lessons for 2 years now. Archery, okay? Lecciones de arco. Okay, this is el arco con la flecha, and that is archery. Okay, bien. Tell me, with the, this is for the number two. That must be, and you have to tell me, and you must be. Okay, so here. I've been taking archery lessons for 2 years. ¿Qué escogerían? ¿Sí? If for 2 years I am practicing archery. ¿Cómo sería the situation? Dígame alguien. That must be? Exciting. Exciting, okay. Exciting. Vale. Y entonces, ¿cómo? De manera personal, ¿cómo debo de estar yo? You must be... Motivated. Motivated. Ok, ya escogimos dos. Tacho las dos que puse. Exciting. Ok, exciting. Ya no la vuelvo a utilizar. Motivated. Ya no la vuelvo a utilizar. Ok. So, I have two... Yes, que ya dije. Entonces, ya resolvimos the number two. Ahora a ti te toca the number three, four, five, six, seven, and eight. Okay. Entonces, individually, okay, individually, sí, vamos a hacer the number three. Okay. 5 minutos para esta, okay, y empiezo a checar, okay, chicos, porque esto es muy rápido. ¿Sale? 1, 2, 3. Empezamos. Aquí estoy por si tienen dudas con el vocabulario. ¿Sí saben qué es un scholarship? En la número 3. Una beca. Una beca, exacto, gracias. O sea, ¿esto hay que copiar en el cuaderno o en el libro? En el cuaderno de preferencia, porque en el libro no tienes mucho espacio. Nada más las respuestas, no toda la oración que viene. Ah, okay. No las respuestas. Pones 3. Y ponte la respuesta. Pero no hay problema si lo hacemos en el libro, ¿verdad? No, no hay problema. Nada más que se va a ver muy amontonado, pero si quieres, adelante. Ok.
En la número 5, quien ya haya resuelto la número 5, ¿sí? Ethics class, pues es la misma en español, ética, ¿sí? Pero tiene adelante una palabra, it is tough. Tough significa difícil. It is difficult. ¿Ok? Pero ahí tiene lo siguiente, what I am going to finish. ¿Quién ya va terminando? ¿Nadie? Ay, Ashley, no. This is preparatory. Ya tenemos. Okay. Ya la utilizamos. Ok, chicos, vamos a iniciar porque ya queda poco tiempo, ok. So, in the number three, ok. Bien. Vamos a ver, in the number three, ok. No sé si antes que aún no me han contestado, que okay, like, por ejemplo, Leifani Rosales, in the number three, por ejemplo, I just got a scholarship to a master's program in business. ¿Qué pusiste? Puse, that must be happy. That, you must be excited. Excellent. You must be
Excited. Ok, ella utilizó happy y utilizó excited. Bien, bien hecho. Ok, ¿alguien utilizó alguna otra? En that. Sí, les dije que todas van a cambiar. Fascinating. Okay. Fascinating también es posible. Ajá. Difficult. Difficult también. Ok, bien. Bien, les dije, aquí van a cambiar todas. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un sentido distinto. Ok. Number four. I got up at 5 o'clock this morning to finish some work. Ok, to finish some work. Sí, casi la gran mayoría ya pasó. Más bien, la gran mayoría ya pasó. Ok, entonces vamos a repetir otra vez. With Jimena. Ok, what did you write in the number four, Jimé? That must be irritating. You must be tired. Excellent. That must be irritating. You must be tired, yes? Ahí están. Sí, 5 o'clock, yes, irritating. ¿Cómo terminas? Tired. Bien, bien. ¿Alguien tiene algo distinto? ¿No? Ok. Torbellini, what do you have in the number five? I'm taking ethics class. It is tough. What do you have? That must be boring. Excellent. You must be, can you say, bored. Otra vez. Ok, bored. Bien, utilizaste. Que me aburren. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, es tu sentir. Ok, perfect. Number seven. Number six. Asa, number six, Areli. I'm going skydiving next week. That must be scary. Mm-hmm. Bien. Ajá. You must be nervous. Excellent. Must be nervous. Bien, 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 bien hecho in the number six. Okay. Number seven. Okay, ¿quién tiene number seven? ¿Quién tiene number seven? Okay, vamos a ver. Valentina, number seven. I finished all my work, so I'm leaving early today. That must be good. You're most tired. Acuérdate. No se te olvide el be, you must be tired. Sí, aquí cambian todas, ¿ok? Nada más incluyele ahí, vale. ¿Vale? Ok. Y la última, Pamela, the number eight. I'm reading a long report about data security. That. Pam. Yo no la tengo, profe. No, Jorge Fabián, tú sí la tienes. That must be difficult. Difficult, bien. Ajá. Y la otra, you. Must be excited. Ahí está todo. Dígame. Se quedaba también. That must be interesting. Uh-huh. You must be hard. Yes, yes, yes. Te digo, aquí todas son posibles. Nada más que las utilicen bien. ¿Sale, chicos? Ok. Chicas, ok, vámonos. Es todo por el día de hoy. Have a nice weekend. Ok, pórtense bien. Nos vemos la próxima semana. Thank you. Bye. Bye. Bye.